Y también en Colima están muy pendientes por el paso de Rica. Abraham Acosta, me enlazo. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Te saludo desde las playas de Colima para informarte que aquí en el estado se mantiene la alerta por la presencia de Rick. Recordemos que cuando surgió Rick en el Pacífico mexicano, su trayectoria inicial o el pronóstico nos decía que podría ser Colima la zona en la que impactaría. Sin embargo, bueno, este pronóstico se modificó a lo largo del fin de semana, pero serían sus remanentes los que podrían generar afectaciones en la entidad. Desde este fin de semana hemos tenido un oleaje que ha mantenido los 4 metros de altura, lo que provocó el cierre a la navegación para todo tipo de embarcaciones. Hasta el momento, si bien no hemos tenido ni viento ni lluvia de consideración, el Sistema Estatal de Protección Civil sí mantiene esta alerta, y pues sobre todo a los municipios costeros, porque sería en la noche de este lunes o la madrugada del martes cuando se podría presentar una precipitación que podría generar el desbordamiento o el incremento en el cauce de los ríos. Es por ello que la alerta se mantiene aquí en Colima. Nosotros continuaremos muy al pendiente de la evolución de Rick y estaremos pues informando en caso de ser necesario. Esta es la información que tenemos. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Abraham. Estamos pendientes.